lean on us. We are here for you. You matter. You are not alone. Are you feeling overwhelmed? Not sure where to turn? The National Suicide and Crisis Lifeline is there for you 24/7. Call or text 988 or chat at 988sc.org. Whether you're having an emergency or you know someone who needs support now, they can help you take the next step towards finding hope and healing. There is hope. 988sc.org. Podcast Los Tres Amigos. Ton ton toroton ton 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 toroton. Hola amigas y amigos oyentes de Los Tres Amigos. Pues acabamos de ver Spider-Man No Way Home y estoy aquí acompañado. ¿Qué os ha parecido? Muy bien. Muy guay. Muy guay. ¿Qué es lo que más os ha gustado? Sin spoilers. Vale. El final. A mí toda la peli me ha gustado mucho. Ah. ¿Y de las tres de que ha hecho Tom Holland, cuál es la que más os ha gustado? La tercera. ¡Hala! A mí la segunda. La segunda. Es verdad. Tú, Nat, a ver, ¿qué? ¿Te ha gustado la peli? Me ha gustado, pero me gustó más la segunda. Son muy diferentes. Muy bien, pues sí, la peli está muy bien. Es que podemos hablar muy poco para no entrar en terreno pantanoso y de spoilers. Pero sí, es más seria que las anteriores, eso sí, es más adulta. Hay más acción. Más acción. Sí. Claro, la peli es una consecuencia directa de cómo acaba la segunda, entonces se vuelve más seria. Pero bueno, es una peli muy recomendable. La han comparado, he visto que la han llamado como el Endgame de Spider-Man, pero no. No sé. No. Sí, muy recomendable, muy recomendable. Sí. La verdad es que sí. La segunda me parece más entretenida, eso sí. Sí, yo estoy de acuerdo también. Mi preferida de estas tres es la segunda. Sí, a pesar de los momentos que tiene, de lo que te comentaba, de momentos de crecimiento personal, conversaciones un poco libro de autoayuda, que están muy bien, son divertidas, pero son momentos curiosos, pero bueno, aún sí. Así me resulta más entretenida la segunda, aunque esta está muy bien. Sí, está muy bien. Yo destaco sobre todo dos cosas, tres, bueno, una ya es obvia, que es Benedict Cumberbatch como Doctor Strange, que esto no es un spoiler porque está basado en todos los pósters. Y siempre que sale es bien. Sí. Y Tom Holland la verdad es que como actor también ha madurado mucho y aquí las partes dramáticas las aguanta muy bien. Y la otra cosa es la banda sonora de Michael Giacchino, que me ha gustado mucho. Ya en la trilogía se marca una buena banda sonora, pero creo que en esta es su mejor trabajo de esta era Spider-Man. Y nada, ¿algo más que a decir? No. ¿No? ¿Tú? No. Pues nada, hasta aquí nuestra crítica en caliente. ¿Tú tampoco, Nat? ¿Algo que decir? No. Hola, Carlos. Ah, es verdad. Hola, Hugo. Hola, Iván. Ya, venga, todos. Hola a todo el mundo. Podcast Los Tres Amigos. Un programa de cine con toques de humor. ¿O era de humor con toques de cine? Deep underground, the Jelly Belly Factory, BB is in her secret laboratory creating the weird and wild flavors of Bean Boozled. I've got an idea! Is it pomegranate or old bandage? Dare to compare. Bean Boozled, 6th edition. Are you brave enough?